Dime. Hola, soy Raider. Hola, soy Gemelita. Y estamos en... Adopt Me. ¡Sú! Por fin, hasta que se nos hace. Sí. Pues bueno, Osita hoy no nos acompaña. Pero esperemos que pronto, primero Dios. Pues vamos, ¿a qué vamos a hacer, chicos? ¡A los huevos! ¡Por fin! Vamos. Por fin, porque estábamos muy pobres. ¿Sí? ¿Esa pobreza? ¡Sí! ¡El huevo! Voy. ¡Saquen el huevo! Y nos vestimos así porque queremos que nos salga el gato dorado. A ver qué pasa. El huevo. ¿Qué pasa? Ya me pidió Seth. Ella ya le pidió. Pero me espero. Listo, pues bueno, vamos a entrar a la escuela porque es nuestra última actividad. Una, dos y tres. ¡Montan! ¡El Pepe! ¿Dónde están ustedes? Bueno, ¡ah! ¡El Conde! La verdad que estos huevitos a mí se me hicieron bonitos, ¿eh? Sí, bueno, comentaba yo que ahora son huevos neones. ¡Ándale! ¡El huevo neón! Pero yo, ¿sabes por qué siento que brillan? Porque son como las esas que avientan los japoneses, que tienen como una velita, que son como unos globitos. No, son globos de Kantoya. Ah, sí, cierto, sí. Sí, y nosotros hemos aventado de estos globos con la osita panda. Ay, qué bonito. Sí. ¡Ya dale! ¡Su! ¡Ah! ¡El Pepe! ¡Sí! ¡Me tocó esto! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso, Raider? No sé, parece una araña. Se la regaló. Está re fea, dice. Bueno, está como el la rana esa, ¿qué era? ¿La rana qué? El sapo. Ah, el sapo. El sapo feo. Le tocó el... Oigan, les iba a comentar. Ah, ya me acordé. ¿Qué les parecieron a ustedes las mascotas? Pues la mayoría me gustó, menos ese escarabajo. Y esa cosa. Y esa araña. Ese me gustó, ese mapache. Ay, sí, está bien bonito. También... Sí, el mapache está bonito. Y también está... el gato es el legendario. Ajá, pues sí, claro. Tampoco el que no me gustó tanto fue el elefantito ese raro. El Baku. Ajá, sí, a mí tampoco. A un lado poco. Bueno, pues, Pues yo agarro esa y Raider en medio y las otras dos para los huevos. Va. Bueno, pues ya los vamos a meter para ver qué nos sale. ¡Ay, qué emoción! Quiero ver qué sale. A ver, ¿qué salió? ¡Ah! ¿Quién le salió ese? ¿Quién le salió ese? ¿El ibis? ¿O cuál? No, la... ¿El pez koi? Sí. ¿Es tuyo, no? No sé. Sí, es tuyo, porque mira. Ah, no, sí. Hoy estamos cerca porque el caracol es ultra raro. Y el koi fish también. ¿Y sabes, es... también que me di cuenta que están saliendo muchos los elefantes, ¿eh? Y y que les iba a comentar también que el ibis es raro, ¿no? ¿Es raro? Creo que sí. Sí, creo que sí es raro. Pero bueno. Entonces ya estamos cerca. A ver qué nos sale en el otro huevo. Al huevo, vas a ver. Lo tienes que acostar a dormir, acuérdate. Sí. Pues vamos, vamos a ver qué nos sale. Va. Es que quién sabe qué les pasó a los huevos que estaban trabados, ¿verdad? Sí.
Esta es señal de que nos va a salir algo bueno. ¿Ya sí. entramos? Sí. ¿Ya? Sí. No. Oh, no, esperen. Uno no se acostó. ¿Dónde está? No importa. Bueno, ahorita mientras estamos haciendo todos acampada. Ya está. Pero los tuyos se te van a abrir primero. Se van a abrir primero, ¿verdad? Porque como entró antes. Okay. No importa. A ver qué sale. Van a ser seguidos. ¿Qué nos va a salir? Que salga algo bueno. ¡Ah! ¡Ya salió! El mío está bugueado. Se bugueó. ¡Ya salió el gato! ¡Bravo! ¿Y a mí? ¡A mugre topo rata! ¿Cuál topo? Este. ¿Cuál topo? Salió ese cangrejo araña feo y el escarabajo. Ese topo también está chistoso, la verdad. Mame. Bueno, aquí se acaban. Unas suscriptoras que se unieron con nosotros. Sí. Hasta la próxima. Bye. Everybody make some tea.